Vamos a coger una lata y con unas tijeras que estén bastante duras y soporten bastante la fuerza, vamos a cortar lo más cerca posible del metal que podamos. Esto va a ser porque necesitamos mucha de la superficie de la lata. Justo por detrás de donde queremos que esté nuestro dibujo, vamos a cortar. Vamos a coger el móvil, lo vamos a poner justo donde queremos que esté y le vamos a marcar las esquinas. Primero un lado y luego otro. Ahora vamos a unir las líneas. Haciendo esto, lo que formaremos es la silueta del móvil. Una vez tengamos las cuatro líneas, vamos a cortar solo la parte de arriba y la de abajo, la de los lados del móvil no, como se indica en la imagen. Una vez teniendo eso, vamos a doblar por la línea a 90 grados. Yo, como veis, he recortado un poco el sobrante, pero tampoco nos tenemos que pasar mucho porque luego lo tenemos que poner bien. Ahora vamos a poner celo por las partes donde vais a ver para que no nos cortemos con la lata. Primero hemos puesto por la parte de arriba y ahora la tendremos que poner por la parte de abajo. Vamos a poner la funda en el móvil justo como queremos donde esté y vamos a doblar como veis. Esto va a servir para que la funda se sujete al móvil y no se caiga. Vamos a cortar hasta el margen de la pantalla, es decir, vamos a dejar un trocito para que se aguante, pero no mucho para que no nos tape la pantalla. Y le pondremos celo en esa parte para no cortarnos. Cogeremos la funda buena y le vamos a hacer las marcas de los botones para luego recortarlos. También le haremos la marca de la cámara y de los botones. Y ya tendríamos la funda. Bueno, pues ya has acabado el vídeo. Si te ha gustado, espero que le des al like, que lo compartas con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.